No me canso de repetir de que la pandemia, el problema sanitario del COVID, ha creado una crisis no solo sanitaria, sino social y económica, ¿no? Y la cultura, pues, ha sido uno de los sectores que más está sufriendo esta crisis económica y social. Hemos reservado 1,18 millones de euros para acciones relacionadas con el mundo y la industria de la cultura. Y por eso presentamos una vez más el Festival Málaga 451, la Noche de los Libros, para fomentar, pues, la lectura y para ser nuestros cómplices en todos los eventos que celebramos durante el año en la Térmica. El festival, que ahora explicarán más detenidamente, vuelve en septiembre con un formato innovador y plenamente adaptado a las nuevas condiciones de seguridad, que ahora le daremos más detalle. Esta Noche de los Libros se celebrará al aire libre. El mes de septiembre es un mes fantástico para seguir haciendo actividades al aire libre en nuestros jardines, en solo dos escenarios, pero con escritores de la talla de John Beville, de Emilio Lledó y Dolores Redondo. Y para incentivar la venta de libros, pondremos a la venta de entradas con un precio simbólico que se traducirá en descuento para la adquisición de libros en el propio festival. Nosotros de las distintas administraciones adaptamos nuestras actividades al actual escenario, pero necesitamos de la colaboración de todos.